Churriana fue pueblo hasta 1905. A partir de esa fecha es una barriada en Málaga. El nombre de Churriana probablemente viene de una hacienda que existía en el lugar, llamada Siriana o Suriana. Churriana es el nombre propio de un lugar malagueño, que volvemos a ver en Churriana de la Vega, provincia de Granada. Estas identidades de nombres pueden deberse a una causa común o a un traslado masivo de sus habitantes, árabes o mozárabes. Churriana tenía para sus defensas un castillo en lo más elevado de la villa. Aún quedan como testigos numerosos pasadizos de emergencia de esta fortaleza, hoy desaparecida, y cuyo vestigio queda solo en el nombre que aún lleva la calle del castillo. Junto al mar también tuvo Churriana su pequeño puerto y su torre vigía. Por eso, esta villa tenía en su escudo un castillo con tres torreones, recordando sobre el mar y el monte. Los primeros pobladores de Churriana vivían de la pesca y de la caza. Los pescadores habitaban cerca del río y del mar. Los cazadores estaban situados donde se encuentra en la actualidad el casco urbano. Los primeros pasos de estos en la industria y el comercio se inicia a su contacto con los fenicios, que como innatos comerciales se dieron cuenta de las grandes posibilidades de este rincón y crearon una importante factoría para aquellos años del siglo VII. Los fenicios se asentaron en un cerro, cerca del río, a unos 150 metros de este y a medio kilómetro del mar. Los romanos se asentaron cerca de la Fuente del Rey, para aprovechar su agua. En estos lugares aparecieron numerosos restos arqueológicos romanos. Entre estos restos arqueológicos se encuentra un vaso canópodo de alabastro veteado, el cual se expone en Madrid. En la conquista y despoblación de los Reyes Católicos en el 1485, una tercera parte de ella pasa al secretario real Francisco de Madrid, empezando su reproducción sobre el 1550, repoblación ininterrumpida hasta el día de hoy. En la dura lucha mantenida contra los árabes, estas tierras fértiles y generosas se habían visto arrasadas, quemando su suelo en un estado desolador. Se inicia la construcción del acueducto de la Fuente del Rey en el 1727, bajo el reinado de Felipe V, de ahí su nombre, parándose definitivamente su construcción en el 1808. En 1752, la zona que ocupa hoy el pueblo de Torremolinos dependía administrativamente de Churriana, que limitaba entonces con el pueblo de Benalmádena. Los últimos alcaldes pedáneos fueron don Antonio González Salazar, 1939-1968. Don Ramón Navarro Salazar, 1969-1973. Y don Antonio Molina Ibeas, hasta 1979. Con la democracia desaparecen las alcaldías pedáneas, pasando a depender la barriada del concejal delegado de la misma. San Isidro, uno de los importantes núcleos urbanos de Churriana, que centralizó más su desarrollo en el mundo de la agricultura,
hoy día desaparecido por las obras del aeropuerto. El Retiro, jardín privado del siglo XVIII, uno de los más hermosos de Málaga. En 1785 fue diseñado por el arquitecto aragonés Martín de Aldehuela para el conde de Villalcázar. En el casco antiguo, las construcciones guardan relación en su estilo y acabado con las de otros pueblos vecinos. Las casas son de una o dos plantas, acabadas en su techumbre por la clásica teja morisca, con las fachadas encaladas y muchas de sus calles estrechas y empinadas. Para salvar los grandes desniveles, algunas de ellas están escalonadas. Es una gozada pasear por su casco antiguo. Calles que aún guardan en su distribución y conceptos la herencia árabe. Paseando por sus calles nos encontramos con Juan Corredera, que gustosamente nos muestra sus trabajos realizados. De que me puse malo, vengo trabajando en el... entretenido, porque vengo, me siento aquí y me se van las horas y tengo nada más haciéndolo para mis nietas, para mis nietos, para mi casa y algo que regalo y estoy entretenido aquí porque me pasa la hora. Ahora estoy haciendo una carreta, chica. Y aceite de oliva. Ahora le añadimos unas hebritas de azafrán y se hace una pasta. Añadimos el bacalao desmigado y desalado anteriormente. Añadimos el pan. Y cuando lleve un ratito hirviendo, le añadimos un chorreón de vinagre. Y al final, la famosa objeto que le da su nombre, la naranja cachorreña.
y ya la tenemos lista para comer. El mercado fue inaugurado en el año 1951. Plaza de la Higuereta, hoy oficialmente de la Inmaculada. Esta plaza y su paseo era el centro neurálgico de la barriada. Los días laborables aquí se reunían el mundo del trabajo, siendo los domingos y festivos centro de reuniones de los jóvenes de la barriada. Churriana también tiene un centro de investigación y formación agraria, situada en el antiguo Cortijo de la Cruz. En el 1974, Churriana obtuvo el primer premio de embellecimiento entre las barriadas malagueñas. Este premio estaba dotado con 50.000 pesetas y un pergamino. A lo largo de su historia, Churriana ha ejercido siempre una atracción especial sobre la gente de otras latitudes. Aquí vivieron, por temporadas, grandes personalidades de fama internacional, como Julio Caro Baroja, María Victoria Atencia. También pasaba grandes temporadas en Churriana Ernest Hemingway, debido a la amistad que le unió con el propietario de la Cónsula en el año 1960. En el año 1974, la señorita Rosario Pedraja, representando a nuestra barriada en distintos certámenes de belleza, obtuvo el título de Miss Andalucía. En 1979, el alcalde pedáneo Antonio Molina recibe una de las distinciones Malagueño de Oro por su buen hacer en Churriana, premio otorgado por el Ayuntamiento de Málaga. José Barea nos muestra sus trabajos artesanos.
Cada 16 de enero sacan en procesión a San Antón, patrón de Churriana. El carácter festivo tradicional de los churrianeros queda de manifiesto en las fiestas de San Isidro, patrón de los agricultores, que tiene lugar a mediados del mes de mayo. Parte del enclave urbano de esta barriada de Málaga conserva todo su encanto, con calles blancas, balcones y ventanas cargadas de macetas con flores multicolores. Calles que deben ser conservadas en toda su pureza, ya que poseen un valor histórico ilimitado. Y hasta aquí llegamos en nuestro agradable paseo por esta entrañable barriada de Málaga, que fue la que me vio nacer. La que un buen día le puso por nombre, nuestro amigo Cristóbal Salazar, Churriana, una joya de Málaga.